En la ciudad de Cartagena y durante la clausura del Congreso Nacional de Hotelería, el jefe de Estado ratificó en su cargo al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, y elogió la labor que está cumpliendo el funcionario al frente de la cartera. Entonces, para no perder ese buen trabajo y no perder el trabajo del turismo que se ha hecho hasta ahora por parte del gobierno y por parte del comercio y por parte de la industria, quiero informarles aquí en su gremio, doctor Díaz Granados, que es confirmado como ministro de Comercio, Industria y Turismo. El jefe de Estado también reveló que durante los dos primeros años de su gobierno se han invertido más de 100 mil millones de pesos en inversiones para promocionar el turismo en el país, cifra superior en 20% a los recursos destinados para ese efecto en el periodo 2008-2010. En estos primeros dos años se han invertido 67 mil millones de pesos en pura promoción internacional por parte del Fondo Nacional de Turismo y Proexport. En su intervención durante la clausura del Congreso Nacional de Hotelería, el mandatario también dijo que en conjunto con las regiones, el gobierno ha invertido un total de 43 mil millones de pesos en promoción del turismo a nivel nacional y anunció que en los próximos dos años las inversiones en la promoción del turismo seguirán aumentando. Para lo que queda del cuatrenio, vamos a incrementar la inversión en promoción en un 20%. Sin contar Marca País, cuya nueva imagen lanzaremos el próximo 7 de septiembre, que sin duda va a beneficiar, por supuesto, y muy importante, la promoción turística. Durante la entrega de viviendas para damnificados por las lluvias en Bello, Antioquia, el jefe de Estado anunció a Cecilia Álvarez Correa Glenn como nueva ministra de Transporte. Álvarez Correa Glenn se desempeña actualmente como directora del Fondo de Adaptación. La nueva ministra es ingeniera industrial, especializada en finanzas privadas y fue ministra consejera de la Presidencia de la República. Cecilia Álvarez, que ha hecho una labor extraordinaria en el Fondo de Adaptación, porque así como aquí se le apareció y parecía un ángel, se va para el sur del Atlántico, se va para Nariño, se va para el Cauca, haciendo obras como esta y encargándose de que se ejecuten bien y que realmente se convierta en una realidad. Pues ese ángel va a ser nuestra próxima ministra de Transporte. Durante este mismo evento, el presidente Juan Manuel Santos inauguró un conjunto de residencias en el municipio antioqueño de Bello, donde el 5 de diciembre de 2010 una avalancha causó la muerte de más de 70 personas. Tenemos que convocar la solidaridad de los colombianos. Y así fue como nació Colombia Humanitaria, y ahí nació el Fondo de Adaptación, nació el Fondo de Calamidades, y el fondo se dedicó a diseñar y ver cómo podía ayudar, poner su granito de arena, y venir hoy, de agosto del 2012, a poder constatar que esa semilla que sembramos en ese momento ya está dando frutos. Es una tremenda satisfacción. Me produce una gran alegría. Durante el programa En Línea con el Presidente, donde el jefe de Estado respondió inquietudes a los oyentes del departamento de Bolívar, el presidente anunció que el exalcalde de Bogotá y exdirectivo del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, se encargará de manejar en el actual gobierno todo lo que tiene que ver con el diálogo social y la movilización ciudadana. Mire, Lucho Garzón es una persona muy, muy especial. Yo además lo admiro muchísimo, ha hecho una carrera maravillosa y le quiero contar que Lucho Garzón será parte del gabinete. ¿Del gabinete? Sí, parte del gabinete, va a tener una posición muy especial, con rango de ministro, miembro pleno del gabinete, y se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el diálogo social y la movilización ciudadana. Eso va a ser una posición clave porque va a tener muchísimo que ver con toda la política social audaz que estamos haciendo en materia de tierras, en materia de víctimas. También durante esta misión radial, el jefe de Estado aseguró que el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, fue ratificado en su cargo. Pues el ministro de Vivienda, ministro Germán Vargas, muy sí, bien, está con su casco puesto por todo el país,
Ya están prácticamente abiertas todas las subastas para que compitan los constructores para la construcción de las 100.000 viviendas gratis, y no ha descuidado pues los otros frentes de la vivienda que están realizando en el Ministerio de Vivienda. Y le cuento que el ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas, pues va a ser confirmado en su ministerio, porque esa labor que está haciendo pues es una labor muy importante.